Lau Belina rompió el silencio. La tía de Loan declaró antes que todos. ¿Mintió o dijo la verdad? ¿La escuchamos? Después de eso, yo, de mi parte, yo... llegué acá. Primero peló Camila la naranja, después pelé yo. Las demás seguían sentadas en la mesa. ¿Quiénes eran los demás? La señora Victoria y su marido, y mi mamá y mi hermano. ¿Seguían todavía ellos? Sí, estaban conversando. Estaban adentro, digamos, estaban todavía. Estaban adentro, ya. ¿Y usted llegó entonces? Bueno, peló la naranja, eso. Sí. ¿Y después qué, cómo se...? Después dijo a la señora Victoria que quería mandarina para llevar porque ya se iba a ir. Sí. Y me fui y le bajé las mandarinas. Cuando estábamos bajando la mandarina, me suena el celular. Sí. Y me dice, fíjate si llegó Loan. Me llama Antonio, mi marido, y me dice, fíjate si llegó Loan, porque se fue a secar a su papá. Ahí le llama Antonio y le dice eso. Sí. ¿Y usted qué le dijo? Le hablé a Camila, que estaba ahí sentada. Sí. Y que si llegó, y me dijo que no. Que no llegó Loan. Que no llegó Loan. ¿Y ahí usted qué hizo? Y seguí. Yo salí por allá y ella subió por acá. Uh-huh. Buscándole a Loan. Ahí ya le empezaron a buscar. Ahí ya nos fuimos buscando. Le dije a la señora que le alcancé que estaba en la camioneta. Le dije, yo me voy porque me están llamando que... ¿La señora todavía estaba en la camioneta? La señora Victoria estaba con la camioneta ahí, y mi mamá estaba con ella ahí. ¿Ya se estaba subiendo, digamos, la camioneta para irse? Sí, se estaba despidiendo porque se iba ahí a mirar el partido de River. ¿Y entonces usted le empezó a buscar? Y de ahí nos fuimos buscando, ¿no? Y los chicos venían gritando de aquel lado, Loan, 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 Loan. O sea, se cruzaron, digamos, ustedes ahí con ellos, los chicos que venían. O sea que nosotros lo encontramos a los chicos ahí, la curva esa. Salían todos los chicos y no, ahí lo encontramos y no está Loan, no, no está Loan. Y volvieron ellos por ahí buscándole a Loan y nosotros entramos por este, por entre el monte, porque tiene todo camino ya, buscándole. Entonces, cuando usted se va para allá, vienen los chicos gritándole, buscándole, ¿sí?, a Loan. ¿Sí? ¿Y los otros? Y los otros le buscaban de allá. Bueno, hasta ahí entonces todo coincidente con lo que estamos relatando ahora. Uh-huh. O sea, digamos, lo que te está contando Monse es la última declaración de Lauderina. Recordá, esta fue la primera para las cámaras, no para la justicia. La primera para la justicia fue una mentira, que dijo que había un accidente. Y esta coincide con la que es hoy, digamos, ¿no? Claro, esta fue para la justicia, ¿sí? Esta es la que estamos observando, es la primera reconstrucción que hacen con la justicia. Está bien, pero no es como testimonio ni como indagatoria, digamos, ¿no? No, pero a ver, se lo está diciendo. Es una reconstrucción. Pero a los fiscales, a los propios fiscales, o sea, bien. Ya le está dando su palabra y su versión de los hechos a los propios fiscales. Está siendo muy bien entrevistada. Yo creo que era un periodista, iba a decir, che, qué bien una entrevista. Claro. Los propios fiscales quienes la están entrevistando en el lugar de los hechos y después le hicieron hacer una recorrida. Pero por eso es que está toda filmada esta reconstrucción, justamente porque esto mismo está aportado después en la justicia. Claro, porque en primera instancia declaró ante un periodista todo mismo, sí, ¿verdad? Es cierto, de frente. De frente. Esta ya no, esta es ante la fiscalía. Ahora, esto sí, digamos, habla las claras de lo que hicieron Pérez y Callaba, sabiendo que Loan faltaba de la casa por una travesura, porque se perdió, por lo que sea, decidieron irse. Sí. Minutos después de que volvió Laudelina. Es decir, sabían este sistema de postas que la propia Laudelina después dice en esta nueva declaración que conocimos hoy, puede ser, porque se fueron inmediatamente, habían pasado pocos minutos, Tommy, después de que se conoció que no estaba Loan. Lo que está bueno es lo de Laudelina ya está, o sea, es un eslabón seguro, digamos. Por haber plantado el botín, por haber mentido, bueno, o sea, Laudelina está dentro de la banda. Uh-huh. Lo que está bueno y lo que se esclarece después de lo que acaba de decir es que tanto Misapi como Ramírez también están dentro de la banda, que son los encargados de alejar los niños de la casa, uh-huh, de llevarlos a un lugar seguro para poder robarlo, en este caso a Loan particularmente. Exacto, esto y sería el propio Benítez, que también está en ese que es el esposo de esta mujer. Claro, que es el esposo de esta mujer, que estaba también junto a Millapi, perdón, con Fierrito y con Millapi, estaban los tres caminando para el Naranjal. Está la foto, de hecho, que lo corrobora en los niños. Evidentemente, Pérez y Callaba son el eslabón que sacan al niño para llevarlo a dónde. Bueno, esa es la gran pregunta. Y fíjate una cosa más. Se queda Laudelina en la casa, sí, custodiando que nada ocurra, claro, que nadie se levante. Si se levantaba el padre de Loan, probablemente lo podía llamar a Benítez.
O sea, necesitas las dos puntas, ¿no? La que, exacto, se queda en la casa y la que va, digamos, al frente. Y a José, que dos veces dijo, estaba tomando, estaba medio tomado, como un poco tirándole tierra encima. Claro. Pero seguimos con las declaraciones, dale, si les parece. Acá Laudelina dice, yo les pregunté a la señora si no lo habían encontrado y me dijeron que no. Ella se metió para dentro del alambrado, la señora dijo que había que buscar por la costa del monte y la laguna. La camioneta se fue por el camino hasta la casa. Cuando habla de la señora, perdón, ahora me perdí, ¿de quién Callaba, habla? Callaba. De Callaba. Sí, perfecto. Callaba. Y la camioneta que se fue por el camino hasta la casa. Es decir, la camioneta se aleja mientras ellos siguen con buscando. Con Pérez y Callaba, supuestamente. Exacto. Seguimos buscando toda la tarde hasta que después buscaron solo los que tenían linterna. Recordemos que Benítez fue a buscar una linterna. La señora siguió buscando, el marido no, dijo que no podía caminar, no sé qué tenía y se quedó en la casa. Esto bien es lo que dice. O sea, ahí tenemos, ¿qué conclusión podemos sacar? Que supuestamente Pérez y Callaba no tienen nada que ver, fíjate cómo los limpia, sí, ¿no? O sea, no dice nada y bueno, sigue. Seguimos, exacto, con la declaración, dale. Esta vamos. Es muy importante, Tommy, la vamos a leer detenidamente. A ver. Tipo la 1:30 suena el radio, habla de la madrugada, y le decían, jefe, lo encontramos al nene, estaba en una tapera, está asustado, pero está bien, y me quedo con esta última frase. Era una alegría, salió el comisario y nos felicitó a todos, estaban ahí Ramírez y Miyapi. ¿Con el comisario? Exacto, en el lugar donde, estaban todos juntos, evidentemente, sí, porque también estaba ella y los felicitó. 1:30, el radio del comisario. Exacto. O sea, el radio es el handy del comisario. Exacto. Que supuestamente le avisen que lo habían encontrado Loba, ¿no? Madrugada, y si me remito a lo que dijiste vos, Lucas, en la semana, una ambulancia estaba yendo al lugar. Está, exacto, esa comunicación. Exactamente, donde manifiesta que una ambulancia estaba yendo hacia Naranjal después de haber encontrado a Loba, pero cuando llega la ambulancia dice, no está el nene, no lo encontramos, nos dijeron que estaba en este lugar, pero al parecer no estaba. Sale el comisario y dicen, esperen acá, que vamos a buscar a Loan, que apareció. No reconozco a los dos policías porque el uniforme era negro, no eran de ahí. Esos dos fueron con Ramírez y Miyapi. Es decir que Ramírez y Miyapi acompañaron a la policía al encuentro de Loan. ¿Qué tenía que hacer Ramírez y Miyapi en ese lugar? Absolutamente nada. No lo sé. Por eso yo recién lo vi al abogado, que estaba contrariado, claramente Hanson. Por eso se lo preguntábamos. Porque estaba contrariado, estaba mal, estaba enojado. Y además, no tiene por qué decir lo que dijo. Digamos, él enfrenta cualquier tipo de situación que le pasen a sus clientes. Esta es la realidad, señor Hanson. Lamentablemente, Ramírez y Miyapi estaban dentro, lamentablemente, de las personas que alejaron a los niños y después fueron con estos dos policías. Ahora, acá aparece la tapera, ¿no? La tapera, sí, claro, puesta en palabras de Laudelina. La tapera donde se encontró una jeringa, donde se encontró, ¿qué más, Lucas, recordemos? Se encontró un avioncito, recordemos que también muy cerca de la tapera se encontró una toalla con sangre, se encontró hasta incluso los elásticos de una cama y se encontró comida, desecho como que había pasado una noche ahí una persona, pero eso no fue secuestrado. Doctor, ¿algo para decir de lo que va escuchando? Norberto, ¿algo para decir como abogado de todo lo que va escuchando? Que a Benítez lo habrían ayudado estas otras dos personas, Ramírez y Miyapi, para poder secuestrar al chico, lo llevaron a la tapera, que siempre es parte del proceso de retención. Antes de sacarlo del país o a otro lugar, lo tienen en algún lado. Obviamente esa tapera es el lugar donde seguramente retuvieron al niño. Pero lo que pasó ahí es que la justicia local no hizo pericias en, claro, ese lugar. Entonces, claro, ahora pasó mucho tiempo y no sé cómo se puede llegar a identificar pruebas en ese lugar. A lo mejor viendo, buscando ADN o lo que sea más profundamente, pero sí, obviamente que a lo mejor no se hacen tanto ahora los careos, pero yo creo, sí, que en el futuro, a lo mejor en esta causa se hagan careos o se podrían hacer careos, está bueno, entre eso, todos los implicados, bueno, para poder sacar un poco más, sí, de verdad. Sí, porque va a salir el testimonio, sí o sí va a salir el testimonio de la verdad. Bueno, mira, Monse, escucha esto. No está en el formato de la curva, por eso la tiran acá los chicos. ¿Dale? La imputada Laudelina Peña enviaría mensajes a distintos usuarios informando que el niño Loan ya había sido encontrado, ¿sí? O sea, Laudelina manda mensajes a distintos usuarios diciendo que Loan había sido encontrado. Por ejemplo, el mensaje datado el 14/6, o sea, al otro día de que Loan se perdió, a las 2 de la mañana, con la usuaria Mari Blanco, María Quintana Blanco, que diría, hola, buenas, yo acá en la comisaría, pero sí ya apareció el mensaje al contacto May de Rajoy, en la cual la imputada le refería que ya apareció. O sea, Laudelina había
avisado a los vecinos que ya había aparecido el niño. Claro, pero ya había pasado una hora, un poco más de una hora, entre esta una y media de la mañana donde escucharon el radio policial y ese mensaje. ¿Cuánto tardó después en darse cuenta que realmente no estaba Loan en el lugar donde decían? ¿O estuvo Loan en el lugar y pasó algo en el medio que no sabemos? Hay una coordinación, Monse, sí. Hay una coordinación exacta y precisa. A ver. Policía, el comisario lo sabe perfectamente, por eso se lleva a Mizapi y a Ramírez. Se lo lleva a Mizapi y a Ramírez y la deja a Laudelina trabajando en esto, que es la misma mecánica que aplica con Callaba. Sí. Callaba y Pérez le mandan el mensaje al comisario para blanquear que ellos no tenían nada que ver, sí, porque sabían que el teléfono del comisario se lo iba a sacar la justicia. Exacto. Si le sacaba la justicia el teléfono del comisario, ellos quedaban como transparentes ante todos los movimientos que habían hecho, ¿no? Exactamente. Y además de esto, sí, recordemos el horario de ese llamado, ¿no? La una de la madrugada. Ahora, ¿en qué se excusaron ellos? Dijeron, no, el dron mostró una imagen que captó una imagen que en realidad no era Loan. Le echaron la culpa al dron que sobrevolaba la zona. Pero nosotros preguntamos si a esa hora se encontraba algún dron sobrevolando la zona. ¿Sabes qué nos dijeron, Tomás? ¿Qué? Que no había dron a esa hora ya sobrevolando las horas. Hasta incluso que todavía no estaba volando el dron. O sea, todavía no habían sumado los drones. Recién nos suman 12 horas después de esto. Claro, a ver. Ah, perdón, dale, no, Monse, en relación a lo que decías recién, ¿no? La pregunta es, ¿a quién le sirve que este anuncio haya salido por radio, ¿no? Por radiofrecuencia. La pregunta es, ¿le sirve a alguien o lo que vos dijiste recién? Efectivamente estuvo Loan, alguien lo vio, da el aviso, ese alguien no sabemos bien quién es, y esa persona de pronto o está involucrada en otro tipo de delito o la callan para que definitivamente desaparezca Loan. Porque esta tercera hipótesis que nombrás, no sé, puede ser cierta. Sí, puede sí, haber sí. aparecido y que después se haya cometido otro delito porque quizás ya se había cometido un delito previo con Loan. Norberto, dale. Hay un antecedente, a lo mejor pueden ser dos bandas, porque en Misiones, ¿se acuerdan con el chico este, Christian Schader? Sí. El secuestrador que fue Lorman. Sí. Después que cobran el primer rescate, se lo pasan a otra banda. A lo mejor aquí puede haber ocurrido que el chico apareció y habría una otra banda, porque a lo mejor no hay una sola banda operando en corrientes. Podrían ser varias. Esa es una banda argentino-paraguaya, sí. Claro, podría ser que a lo mejor el chico lo tomó otra banda y se lo llevó. Es así. Ahora, fíjense, Laudelina, que recién se había mandado el mensaje diciendo una hora y pico después que había aparecido, ella habla de un después, no sabemos cuánto después, pero dice que apareció de vuelta el comisario, es decir, Maciel, con Báez y Antonio, nos dijeron que era mentira, que el dron había tomado un calor, pero que no era nada. Es lo que recién decía acá Lucas. El dron, a mi entender, que no estaba en la provincia, es muy difícil que haya podido sobrevolar la zona 10 horas después de la desaparición de Loan. Imposible, Monse, imposible. Bueno, de ahí a la mañana salimos de vuelta, cuando ya se hizo de día, fuimos a la zona de La Naranja, se armó el rastrillaje, fuimos para el norte, después para el sur, entre el monte y los Ullales, la chica con los perros y todos los policías. Básicamente está describiendo las primeras horas de rastrillaje con la luz del día. Bueno, hay algunas cosas que aparecen, no sé si termina siendo prueba, pero hay indicios muy fuertes, la Udelina está muy complicada y lo que están complicados es Mizapi y Ramírez. ¿Y sabés qué lo complica más a Mizapi y Ramírez? La reacción recién de Hanson. Sí, sí, por los nervios con los que no puede explicar de manera normal, porque además ya están filmados Benítez contando que fue él y Ramírez y Mizapi. Incluso Laudelina lo que hace es describir algunas cosas que antes habían quedado muy en el aire con Macarena. Cuando ella habla de Codazzi, dice que Codazzi va y la busca el 27, le piden que mienta sobre el accidente y que el 28 a la mañana aparece de vuelta diciendo que las dos iban a quedar presas y que tenían que ir a declarar. Pero algo importante ahí, volvió ese mismo día a la tarde, les hizo el video con el que practicaban y después la fue a buscar, dice textual, nos levantó en el coche que andaba con otro hombre barbudo. O sea, estaba Codazzi. Laudelina dice que estaba Codazzi con otro hombre barbudo en un auto y que después que cambiaron de auto. Y que no es Pellegrini, porque Pellegrini se suma en Corrientes. Es otro hombre barbudo. La jueza le dice específicamente, le pregunta, ¿conoce al señor barbudo? No sé quién es. Oh. Dice que no lo conocía antes a Codazzi, pero aparece acá un misterioso señor barbudo. Ya entrevistamos muchas personas. No hay muchos señores muy barbudos ahí en 9 de julio.
Entonces, ahí nos van a tener que contar, por lo menos, quién es ese señor barbudo y vamos a ver cuál es el rol de ese señor barbudo que fue con Codazzi hasta Corrientes y en Corrientes sumaron al senador. Dale, Lu. Bueno, dale. De hecho, la jueza Poser Penso envió una nota al Senado de Corrientes dirigida al presidente del Senado de Corrientes, que es el vicegobernador de la provincia, y le pidió tres cosas. Por un lado, un formalismo, es decir, que certifique si Pellegrini es o no senador provincial. Y por otro lado, que lo notifique a prestar testimonio, justamente para a raíz de los dichos de la Udelina, ¿no? A ver si realmente él participó, estuvo en esta conversación o en este viaje en Corrientes y sobre estas personas también implicadas, que la Udelina no lo puede identificar. Al parecer se entiende que es el chofer que manejaba el auto de Pellegrini, que es el senador. Exacto. Eso es parte también de lo que declaró la Udelina en su momento. Quiero seguir con alguna de las placas porque está haciendo en orden cronológico lo que fue la búsqueda ya a poco menos de 24 horas de desaparecido de Loan. De ahí volvimos, habla del rastrillaje, me encontré con otra gente que estaba ayudando, es decir, fíjense el enchastre que hicieron con gente yendo, viniendo y probablemente alterando parte de las pruebas. Y me invitaron a ir a ver que encontraron la huella y un pie descalzo, que le dijeron al policía y le dijeron que no podía llegar hasta ese lugar. Recordemos que recién el policía debe ser Méndez. No, el policía debe ser Maciel. Maciel. Habla del comisario como policía. Bueno, sí, perfecto. Me parece que sí, Monse. Bien. Es verdad, o sea, digamos, ahí le tendría que haber pedido una aclaración, pero uno intuye que debe ser Maciel, ¿no? Bien, fuimos con una vecina y el marido. Del otro lado de la ruta 123 venían otras personas buscando. El hombre que venía del otro lado gritó que encontró la huella del pie descalzo y de este lado la señora dijo que ella encontró la de la zapatilla y el pie descalzo. Esto es básicamente lo que hablaba recién Méndez hace un rato del lodazal ahí en el medio del monte. Exacto. Bien, esa es la declaración de Loderina. Dos cosas que le quería preguntar. Luciana, ¿sabés si los senadores provinciales en Corrientes tienen chofer? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no, en las provincias en general, no. No sé, Monse, si vos tenés algún caso. Yo creo que no, ¿eh? No que sé, no, específicamente no en la provincia, no lo sé. En no. La Nación se sabe que sí. Pero que la provincia tiene... de Corrientes, estamos No, en hablando. La provincia, el Senado de Corrientes, la verdad que no, no sé. Lo puedo averiguar si querés. Dale, lo averiguamos ahora, no, porque está buenísimo ese dato, porque se mete una persona que no es el chofer, bueno, esa persona... Claro, exacto. ¿Quién es? Claro, a ver, por ahí en los ministerios de las provincias eso existen sí, los choferes. Pero diputado, estamos hablando de diputados. Yo, diputado, en Córdoba no existen los choferes, ¿eh? Y son 70 nada más. No existe el chofer. Ahora, bueno. Ahora lo preguntamos, a ver. Dale, Monse, vamos. Bien. Ah, perdón, levantó la mano Marcarián. ¿Qué pasó, Marcarián? Doctor Marcarián. En Corrientes se acostumbra a tener lo que le dicen algún ayudante que maneje, que le llaman secretarios, pero no tiene ningún tipo de función. Y yo creo que a lo mejor el papel de Codazzi es colateral. A lo mejor lo que hizo es, o por su propio oficio, o enviado por un tercero, tratar de desviar un poco la atención hacia el secuestro y decir, bueno, esto fue un accidente, una pérdida. Creo que la función de este hombre, tal vez, haya sido enviado a que diga tal cosa, a plantar esa prueba de tal manera. Y es común en Corrientes que los mismos camioneros, todo, acostumbran a tener una persona que les maneja, que ni siquiera pertenece a una firma. Al ámbito del Estado. Bien. Claro, le llaman secretarios ellos. Bien. Bien, doctor. Vamos a ir a Corrientes, tanto que estamos hablando del Naranjal, el lugar donde se dio la génesis de la desaparición de Loan. Y está trabajando Cristian Eche en el lugar. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes. Cristian, ¿me escuchás? Bueno, no nos escucha Cristian. Estamos viendo parte de lo que es el camino al Naranjal, del que tanto habla la Udelina, del que tanto hablan todos los que estuvieron participando de ese almuerzo, porque básicamente fue el puntapié inicial para que se dé evidentemente parte de este plan para hacer algo con Loan. A ciencia cierta no sabemos qué, si fue alguna cuestión de raptarlo y llevarlo para una red de trata, o si fue, como también es una variable que está investigando la Fiscalía, Tomás, todo lo que tiene que ver con algún tipo de atentado a la integridad física de Loan. ¿Esa es la tapera? Que no hablemos de... ¿Esa es la tapera? Esa es la tapera. Ah, mira vos. Está ahí arriba. Sí, es una tapera, digamos, que está abandonada. Es una supuestamente una escuela abandonada. ¿O no? ¿Es la tapera directamente esa? La escuela es una y la tapera es otra. Son dos lugares diferentes. Son dos lugares diferentes. Y esa tapera no le pertenece a nadie, es abandonada, digamos, es del campo lindante. Dicen que, claro, que nadie lo usa, que está abandonado hace mucho tiempo, que sí, a veces cuando había alguien ahí, lo que hacían los chicos era jugar ahí adentro. Ah, mira vos, qué lindo. Vas al lugar, dale. Tenemos más declaraciones antes de ir para Corrientes.
La Odelina dice, el que tenía celular sacó una foto y le mandó al viceintendente, una figura que hasta ahora no habíamos escuchado nombrar, que era el único contacto porque la señora es policía. Volví a la casa, llegué tipo 12:30, 1 de la tarde y de ahí comimos algo. Y volví con Macarena, su hija, y las otras dos señoras porque eran muy raras las huellas con calzado y después descalzo. Le llamó la atención esto. Raro también que le llame la atención, ¿no? Porque debía hacerlo. Estaba el comisario, es decir, que estaba Maciel, con su amigo Méndez. Aquí ya aparece el policía retirado, mencionado por la Odelina, que le había avisado que había encontrado. El comisario estaba en el lugar hablando por teléfono. No puedo saber con quién. Bueno, hasta ahí un relato que no está mal, digamos, un relato pormenorizado de algunas cosas que sucedieron. En el medio hay un enchastre bárbaro, pero, claro, pero ahí no se nota nada, ¿no? Sí, pero hay algo que dice, por ejemplo, que el que tenía celular sacó una foto y le mandó al viceintendente. Ahora, ¿por qué le vas a mandar una foto al viceintendente? Yo no creo que haya figura de viceintendente en la localidad, ¿eh? Acá dice que era... El viceintendente es el presidente del Consejo Deliberante, claro. No creo que haya consejo ahí. Acá no lo sé. Puede ser. Pero Lucas le dice, era el único contacto porque la señora es policía. Es decir, el señor que sacó la foto, su mujer es policía y el único contacto a llamar era raro, porque por llamar a Maciel. Este es el mismo relato. Llamar a Maciel, ¿no? Claro. Más fácil. Es rarísimo. Che, vamos a Corrientes ahora, probamos nuevamente con el señor Cristian Eche. Cristian, ¿nos estás escuchando ahí? ¿Nos podés escuchar? Sí, sí, perfecto. Bien. Un lugar realmente complicado para trabajar por la señal, pero estamos ahora en vivo y en directo. En este lugar fue la última vez que vino Loan acompañado de todas las personas que ya sabemos, acompañado también de 5 menores de edad, el cual vinieron a este lugar a buscar naranjas. Un lugar donde no hay ninguna naranja, por lo que estamos caminando y vamos a recorrer en exclusivo para Crónica HD. Este lugar, que claramente, como vemos botellas, paquete de cigarrillos, es un lugar muy concurrido, por lo menos por los lugareños. Vamos a recorrer este lugar donde vino Loan y que lamentablemente fue sustraído. Como dijo Fernando Burlando, fueron minutos lo que tardaron para agarrar a Loan y sacarlo de este lugar. Vamos a caminar, Cristian, todo este lugar para que vean cómo es el entorno. Cristian, ¿no te da pena ver eso así abandonado y tan pisoteado y no resguardado? ¿No da un poco de pena eso? O sea, ¿ya fue abandonado la escena del hecho, para no decir crimen? Así, de esa manera, estamos viendo cigarrillos, botellas. ¿No te da un poco de pena, Cristian, eso? Mucha pena, porque claramente toda esta escena es el punto de inicio de la desaparición de Loan. Y claramente en ningún momento fue protegida esta escena y no se trabajó de manera correcta en este lugar, porque aquí claramente fue el lugar donde manotean a Loan y se lo llevan, en donde las diferentes declaraciones van dando distintos indicios, pero la realidad es que todo arrancó en este lugar en el que estamos circulando y que justamente pegado, ahora lo vamos a ir caminando para que entienda la gente, pegado tenemos un cerco de alambre donde en un momento se llegó y se veía que estaba cortado. Es el alambre que dijo en su momento Burlando, sí, ¿no? O uno de los pedazos de alambre cortado que Burlando... que le llamó la atención a Burlando, sí, ¿no? Pero bueno, es también una zona muy descuidada. No sé si es un indicio claro de algo eso. No, realmente. No debe serlo. No debe serlo. Además, Loan dicen que no salió para aquel lado. Todos coinciden que salió para el otro lado. Y de todas maneras, no tenés que cortar un alambre para sacar a un niño por ahí, digamos. Uh-huh. Me parece, capaz que estoy errando todo, digamos, ¿no? Ahora, vos fijate ese lugar, Cristian, que recién con las declaraciones de la Odelina. Todo el mundo en las primeras horas de desaparición fue, vino, caminó de un lado a otro en el afán de encontrar a Loan, ¿no? Pero quizás también en el afán de embarrar un poquito la cancha. Si nos guiamos por la declaración de la Odelina, el último lugar donde estuvo Loan fue ahí, en la Tambera. Sí, por la declaración de la Odelina. Si hubiera sido la Odelina, ¿qué hubieras hecho? Embarrar la cancha, pisotearla, tocar, ¿no? Para que nadie encuentre nada. Bueno, la Odelina era parte de esa búsqueda, una locura, digamos. Una locura. Claro. Cristian, ¿sabés que acá tenemos una reconstrucción animada? Dame un instante. Está muy buena por ahí para entender de manera gráfica, valga la redundancia, cómo estaban sentados en ese almuerzo tan conocido ya, ¿no? ¿Qué es esta reconstrucción? ¿La justicia? Está muy bien hecha. No, dudo que sea la justicia. Sí, Eche siempre, no sé cómo es el nombre de la empresa que tienen para hacer este tipo de reconstrucciones. Bueno, y la mujer de Cristian, sí. ¿La mujer de Cristian Eche hizo esto? Sí.
Extraordinario. Hemos tenido varias reconstrucciones muy bien llevadas, así que no fue la justicia, bien. Pero las puede usar la justicia si quiere. Bueno, sí, ¿qué tenemos acá, Lucas? Dale. Esto se hizo haciendo una reconstrucción del dibujo que había brindado Camila ante la justicia. El mismo dibujo ahora está recreado según la versión de Camila. Perfecto. Bueno, tenemos acá la disposición de la mesa. Camila, Catalina en la punta, Callaba y Pérez a su lado, José, papá de Loan. Y Laudelina acá, entiendo que en el momento que van para el naranjal. Aguantó un segundo ahí. Mirá qué gráfico que es todo, ¿no? Volvela un poquitito para atrás. Acá está el rol de Laudelina, perdón. Uh-huh. Cubrir a estos dos tipos que se quedan con el padre. Claro. ¿Quién es el único que podría haber reaccionado? El padre, ¿no? O la abuela. Sí. Probablemente la abuela no tenía nada que ver. Entonces se quedan los dos tipos que finalmente se hacen del niño con José reteniéndolo. Y la última que sale es Laudelina, porque la primera punta es Benítez, su esposo. Claro. Exacto. Me gusta la parte de fiscalía de Tomás Méndez. Dale play, vamos. Camila sale adelante, se va Laudelina con ella, el camino naranjal. Allá adelante vemos parte de los niños y la tranquera, la famosa tranquera de la que también habla Laudelina, ¿no? Que se queda ahí, sí, según ella, y que no sigue camino. Ahí vemos, ahí está. ¿Ves que se quedan acá? Se queda en la Laudelina, entonces en la tranquera. Exactamente. Y con Camila. Y Camila. Y se van, bueno, todos los chicos, entre ellos Loan. Mirá, acá están los punta dos clientes de Hanson. La punta, ¿no?, de lanza es Benítez. Es Benítez, pero mirá los clientes de Hanson, que decía Hanson que no tenían nada que ver. Tenés a Miyapi y lo tenés a Fierrito. Perfecto. No tenían nada que ver. Y el resto de los chicos. Y el resto de los niños. Empiezan, claro, a caminar esos, esas seis cuadras, ¿no? Sí, eran, son 600 metros, 600 exactamente. Metros. Caminando, no sabemos a ciencia cierta quién iba último de los nenes, esto sí que no lo sé, de los menores. Loan dice ahí, ¿no? Sí, Loan dice que iba último. Loan iba en el medio, en realidad. Según lo que está en el dibujo, no. No, porque cuando se saca la imagen, que saca Camila, que saca una foto camino yendo hacia el naranjal, posiciona a Loan adelante de ellos, en el medio de todo está Loan. De hecho, en la declaración de Benítez en la reconstrucción, él dice que él es el primero en llegar. Exacto. Y que él está con Loan. Exacto. Benítez se asume él que directamente él está con Loan, con un hijo de él y un niño más. Perfecto. Y él dice que ahí les pela a las frutas. ¿Le podemos creer a Benítez? Es la reconstrucción en la que él reconoce por lo menos que llegó primero. ¿A quién le podemos creer, Tomás? No, lo que sí sabés es que fueron esos tres. Y además Benítez lo que dice es algo que es disparatado en la reconstrucción. Le preguntan, ¿en qué momento dejaste de ver a Loan? No lo sé, estaba sentado al lado mío, miré al costado, no estaba nunca más. Se lo trajo la tierra. Bien, acá estamos todavía camino al naranjal. En algún momento debería aparecer la vuelta hacia la casa, más no así la aparición de Loan, ¿no? Debieran volver sin Loan ya en ese grupo de personas. Pero sí me gustó esa parte que leíste vos al principio, Tomás, como una especie de cortina de básquet, ¿viste? En ese movimiento del básquet. Bueno, se lleva en la marca y queda evidentemente José con Pérez y Callaba y la abuela Catalina. Exacto. Y hay un detalle que si observamos en esta reconstrucción, lo que vemos es la camioneta. Podemos ver a la izquierda, donde está Tomás, un poquito más atrás de la reconstrucción, cuando hacían para atrás, observábamos la camioneta. ¿Pero por qué menciono la camioneta? Porque supuestamente es con la camioneta que habían cargado a Loan, donde Laudelina en la declaración dice que ven cuando cargan a Loan en esa camioneta. Pero no obstante, lo que sí coinciden varios de los detenidos cuando declaran es que los chicos se ponen a jugar al costado de la camioneta. Sí. Es decir, tiran cerca. Una manta y se ponen a jugar al costado de la camioneta. Es decir, cerca de la casa, pero por fuera, porque la tranquera es lo que divide obviamente la propiedad del resto del campo. ¿Y por qué Miyapi y Fierrito eran muy amigos de Benítez, no? Eran muy, muy amigos los dos. Sí. ¿Sí? Por lo menos, a ver, conocidos eran. No, bueno, está bien, conocido, pero es raro, ¿no? Es raro. Es raro, la verdad es que, bueno, no, es muy difícil abrir mucho más. Me parece que lo único claro es la escena, cómo lo tapan a José, cómo se queda José ahí, cómo Laudelina de alguna manera va barriendo todo, ¿no? Haciendo la lectura de lo que pasa. Ahora, de la porción animada nos vamos a la vida real, porque está trabajando justamente allá Cristian Eche. Cristian, muy buena la reconstrucción realmente, es bastante esclarecedora. Así estábamos, Monse, justamente, sí, analizando justamente el ingreso al naranjal y este camino también que se abre al costado, el cual vamos a recorrer. Fíjense lo escabroso que es el lugar y los recovecos que tiene para que la persona que agarró a Loan pueda haber escapado rápidamente o escondiéndose. Lo extraño de todo es
el ruido, el silencio que hay acá, ¿no? Si hubiese habido un tipo de grito, algo se hubiese escuchado, por lo que nos da la hipótesis de que esta persona conocía muy bien a Logan, que lo podría haber inducido con algo. Fíjate vos lo que es este camino, ¿eh? Este camino en el cual para mi derecha, para ese sector, todo derecho es la salida de la ruta número 12, ¿no? Una de las rutas que se había puesto, ¿no?, en la hipótesis, tanto de Burlando como los doctores de la Fundación Dupuy, el escape por ese lugar, por esa claro, ruta pero número fíjate, 12, fíjate, Cristian, sea en auto, en moto. Está buenísimo lo que mostraba, pero ya ahí es descampado, absolutamente descampado. O sea, el único lugar tupido es donde estás vos, pero vos salís de ese lugarcito tupido que no sé cuántos metros tendrá, digamos, 40 metros más o menos. El radio. Sí, es esta parte. Después bueno, ya. Después es todo libre. Campo. Claro. Es muy difícil salir ahí con un. Por eso. Claro, aparte el horario, porque no era de noche, eran aproximadamente una 45 de la tarde aproximadamente. El horario, o sea, que era de día. Es esta parte solamente así, después es todo monte, es todo un claro. Por eso, bueno, estamos viendo cómo es este lugar donde estuvo lamentablemente Logan por última vez y donde secuestran a Logan en este sector. Todo este sector fue recorrido por ambos abogados. Y fíjate vos, ¿no? Tiene caminos por todas partes esto, Tomás, ¿no? ¿Cómo es esta zona salida en la cual aprovecharon, o sea, utilizaron esta zona, vinieron a buscar naranjas que no habían para claramente hacer la maniobra para robarse a Logan, ¿eh? Eso está clarísimo, ¿no? Porque no es que lo hicieron, porque más allá, donde está el claro, hay un árbol grande con naranjas que se ven, pero acá utilizaron esta zona que estamos recorriendo claramente para no ser visto, ¿no? Para poder trabajar sin ser visto. ¿Sabés cuál es? Porque fíjate el mayor cómo es problema, todo este camino. El mayor problema de lo que estamos viendo, que lo está relatando con mucha claridad Cristian, es que la justicia tiene que tener fehacientemente corroborado el hecho. Esto es lo lamentable. No hay nada fehaciente, ¿se entiende? O sea, pero todos sabemos que fueron porque es todo un ardid, claro, digamos. Pero ¿qué prueba fehaciente hay? Bueno, en un rato también quiero hablar del papel de Miyapi, que es enfermera. ¿Lo habrán dormido a Logan? Es una pregunta que me hago yo, me la hice desde un principio, aunque ella dijo que no ejerce, pero es una posibilidad, sobre todo por lo que se encontró en la tapera aquella vez. Dame un segundo, Cristian, por favor, te hago una pequeña venta, muy cortita, y ya volvemos con vos. Pero Laima Cosmética Natural es una fusión perfecta entre belleza y sostenibilidad. Todos nuestros productos son apto veganos, apto celíacos, hipoalergénicos y plant-based. Desde la formulación hasta el empaque, estamos comprometidos con la creación